Otra oportunidad de mercado para el Betis. Pero, envenenada. Alistarse al canal. Dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo. Antonio Cordón está pendiente de jugadores a coste cero en todas las demarcaciones para edificar su cuarto proyecto al frente de los verdiblancos. Apenas se ha cumplido una semana desde que abriera oficialmente la ventana invernal de transferencias y en el Real Betis continúan con los dedos cruzados. De un lado, la delicada tesitura económica por la que atraviesa la entidad exige ingresos extraordinarios relevantes para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio de 2023, aunque la liga otorga de margen en realidad hasta el 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado veraniego. El Consejo de Administración avaló 6,3 millones de euros de su bolsillo y la plantilla hizo un esfuerzo para que todo encajara, aunque se buscan soluciones institucionales para que el proyecto Carbur por sí solo... Palancas, aunque también las clásicas vías de alimentación en forma de ventas que permitan el rearme de la plantilla. Y en E con acento agudo S. Asanda los responsables heliopolitanos, abiertos a propuestas por sus mejores hombres, con un deseado equilibrio para mantener el potencial suficiente que permita a los de Manuel Pellegrini seguir optando a puestos europeos y a nuevos títulos. Borja Iglesias, con el Atlético de Madrid pidiendo precio desde principios de diciembre, Guido Rodríguez, con la Premier League y la Serie echando números, o Alex Moreno, con el Aston Villa apretando para llevárselo en lo que resta de mes. Son tres de los principales activos béticos en el mercado, si bien igualmente claves en los esquemas del ingeniero, que ya dejó entrever que podría haber fugas invernales en pos de la estabilidad financiera. Pero, además, están Canales Fekir, Carballo, Luis Felipe, Luis Enrique, vigilado por el Nápoles, y Ruiz Silva. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo.